Estamos en Bargua. En este lugar se van a alojar la gran mayoría de los hinchas. Hay una gran cantidad de blogs. Estos blogs tienen 16 departamentos cada uno. Cada departamento tiene 3 dormitorios. Ahora, no hay muchos hinchas en la calle, pero en cuestión de días va a estar repleto. Faltan apenas 2 días para el comienzo del Mundial. Y es por eso que vamos a encontrarnos con Franco y Federico. Son dos argentinos pampeanos, uno de los primeros que han llegado aquí a alojarse. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Mucho gusto, todo bien por acá. ¿Vos todo tranquilo? Bien, los primeros que llegamos, los primeros. Tenemos la información que somos los primeros que entramos. Bueno, ¿nos pueden acompañar al departamento, puede ser? Sí, perfecto, vamos. Bueno, ¿llegamos? Llegamos nomás, acá vamos y te mostramos. ¿Cuál es? Acá a la derecha. Listo, hay 2 departamentos. Imagino que sí, le vamos a poner A y este le vamos a poner B porque no tiene... Ah, no, 307, mirá. 307. Vamos adentro a conocerlo. Dale. Pasen ustedes. A ver, permiso. Está lindo acá. Sí, la verdad que está fresquito. Está fresquito. Está hermoso. Bueno, ¿tienen 2 aires acondicionados? Sí, tenemos, y en cada pieza hay un aire diferente. O sea, esta es la zona del living. Este es el living, la cocina por allá. Sí. Justo estamos cocinando en este momento, escuchando un poco de música y cocinando. Bueno, vamos a la cocina. Vamos a la cocina. A ver. Bueno, lo tenemos cocinando, el amigo. Acá está el cocinero oficial. Bueno, está cocinando el amigo. Perfecto. Veo muchas aguas en lugar de... Muchas aguas en lugar de alcohol. Y la verdad que el alcohol acá, lo poco que hay, está carísimo. Así que por ahora meta agua. Esperemos que alguien nos dé una mano y podamos conseguir alguna cervecita. Algo. Se trajeron para mate, fundamental. Seguro, sí, yerba ahí. ¿Eso también viene con el departamento? Sí, eso viene con el departamento. Sí, lavarropa. ¿Y lavarropa? Ropa, sí, todas también. Las ollas, todas las ollas tienen el departamento, tienen todas las instalaciones. La verdad que sí, están tiene todo utensilio, increíbles. Así que... ¿Tienen los cubiertos también vienen? También viene todo incluido. ¿Cuántas heladeras? Tiene esta sola heladera, tiene una por departamento, pero sí. Bueno, muy bien. Se la banca. Está difícil llenarla, así que con una va a andar bien. Vamos a ver, el living es amplio, hay una mesa grande, sillones, un tele enorme también. ¿Dónde está el baño? El baño, acá tenés uno, que es el de huésped. ¿Baño de huésped? Porque hay más baños. Hay más baños, cada habitación tiene su propio baño. A ver, permiso, vamos a prender la luz desde acá. Ah, se prende desde afuera la luz. Desde afuera, todo tiene tractor. Sí. Bueno, vamos a seguir recorriendo el departamento. Es bastante grande, la verdad. 2 aire acondicionados. Un balcón hay acá para salir. La plancha. La plancha, que eso es lo que menos se va a usar, me parece. Se van a devolver nuevas. Esa se va a quedar. Esa no se usa. Esa no se usa. Bueno, vamos entonces a recorrer lo que resta del departamento. 3 dormitorios dijimos. ¿Por cuál arrancamos? Arrancamos por acá a la izquierda, si les parece. Este es uno de los dormitorios, tiene cada uno con su mueble, placar, mesita de luz. ¿Dónde dormís vos? Yo duermo acá, en esa cama. ¿En esta? Sí. ¿Está buena la cama o no? Sí, está perfecta la cama, está muy buena, muy cómoda. ¿Tienen baño acá? Sí, acá está permiso, el baño. Justo está perdiendo un poco de agua. ¿Se complicó? La verdad que es todo nuevo, entonces por ahí tienen alguna falla. Que han tenido todos los baños acá, por ahora, que tienen una pequeña pérdida, está mal hecho la bajada, así que es el único error que han tenido. Bueno, vamos a seguir. A ver... Hay un poco de lío. No, así que no. Así que... Bueno, acá hay otros argentinos, pero están el que está cocinando y otro más. Acá está mi otro hermano y bueno, aquí ya está el culto. Uh-huh. Así que acá estamos instalados. ¿Se prende de afuera las luces? Se prende de afuera, bueno, tiene también aire acondicionado, las habitaciones, baño privado, así que increíble las instalaciones, son excelentes. Es un lujo, por lo que vemos, están muy buenos los departamentos, vamos a ir al último. Todos hasta ahora han sido de 2 habitaciones. ¿Dónde guardan la ropa? ¿Esto qué es, por ejemplo? La verdad que no sé. vamos a abrir. Depósito, también se ve que hay una ducha. Parece como si fuera una ducha, bueno, que no se terminó. Bueno. Es una habitación más, le vamos a decir. Vamos a la última habitación. Permiso. Vamos. Esta es de 2 plazas. Parece deshabitada casi. Sí, sí, todavía no ha llegado nadie. Vamos a ver si en estos días se suma alguno. Perfecto. Tiene un escritorio acá. Tiene el guardarropa, el escritorio. Y también tiene baño. Todas las habitaciones tienen baño. Un poquito más grande. Este más grande, mira. Luciano Ferrari, camarógrafo. Pasa hacia adentro. Es enorme este baño. Es enorme, sí, la verdad que las comodidades son perfectas. Bueno, ¿qué fue lo que más les sorprendió?
Y un poco todo sería encontrarte en un lugar así tan nuevo. Hay muchos edificios iguales en todos lados. Está hecha la ciudad, parece que está hecha para el Mundial. Está todo nuevo. Donde vayas recorriendo, te encontrás todos edificios nuevos, todos departamentos nuevos. Hay 6.000 departamentos, 6.000 complejos como esto. Así que es increíble. Hay mucho de todo. Hay mucho de todo. ¿Y a vos qué es lo que más te sorprendió? Y a mí me sorprendió también que, bueno, todo nuevo. Eso sí, te sorprende. Hasta el supermercado nuevo. Decís, ¿qué van a hacer con esto después del Mundial? Pero después, bueno, muchos complejos deportivos promocionan el deporte. Eso está muy bueno. A los hinchas que vienen, ¿alguna recomendación, un consejo? No, que disfrutemos, que nada, que intentemos disfrutar, cuidar todas las instalaciones y vivir esta fiesta que va a ser increíble. A veces hay mucho miedo por las restricciones. ¿Algún consejo en particular? ¿Con qué te encontraste? Sí, hay miedo por las restricciones. Sabemos que hubo chicos que estuvieron vendiendo cosas y la pasaron mal, así que bueno, hay que tratar de cuidarse con eso. También en la playa por ahí no se pueden llevar parlante y esas cosas. Bueno, nos tenemos que ir acomodando a las reglas de ellos.